Caterine Miranda denuncia presiones y ofrecimientos para la elección del presidente de la Cámara. En la FM de RCN Radio, Caterine Miranda aseguró que desde los ministerios de las TIC y del Interior hubo ofrecimientos a los representantes. El pasado sábado 20 de julio se llevaron a cabo las elecciones para la presidencia de la Cámara de Representantes en Colombia, donde Jaime Raúl Salamanca se impuso con 114 votos sobre Caterine Miranda, representante a la Cámara de la Alianza Verde. Miranda ha levantado la voz denunciando irregularidades y presiones por parte del gobierno nacional, señalando que su derrota no fue solo frente a Salamanca, sino contra una maquinaria gubernamental liderada por el presidente Gustavo Petro. Miranda expresó que la contienda estuvo marcada por una pelea personal del presidente con ella. En palabras de muchos funcionarios del gobierno, esto era una pelea personal que el presidente Gustavo Petro tenía conmigo. Realmente no nos enfrentamos ante Jaime Raúl Salamanca, sino ante el propio gobierno nacional, afirmó Miranda. También subrayó la falta de garantías y equilibrio de poderes en el proceso electoral. Es evidente que cuando uno solamente puede ofrecer garantías, equilibrio de poderes, independencia y frente a otros ofrecimientos que hacía el gobierno nacional, pues era evidente que yo iba a perder. La representante de la Alianza Verde denunció que durante la jornada electoral, altos funcionarios del gobierno intervinieron de manera inusual. El día de las votaciones fue una vergüenza absoluta nunca antes vista. 8 ministros, el director de planeación y Colpensiones encima de los congresistas pidiéndoles que les mostraran el voto, declaró. Según Miranda, varios congresistas fueron llamados al Ministerio del Interior y al Ministerio de las TIC, donde se les condicionó su apoyo. Diferentes congresistas fueron llamados al Ministerio del Interior, al Ministerio de las TIC, donde se les dijo que si llegaba Miranda, no iban a tener absolutamente nada. Claramente hubo presiones. Miranda también mencionó un comunicado del despacho del ministro del Interior, Mauricio Liscano, que instruía al partido de la U a apoyar a Salamanca. La semana pasada también conocimos un documento que salió del propio despacho del ministro Liscano, donde se decía que tenían que apoyar a Jaime Raúl. Varios congresistas me informaron que el ministro les dijo que el comunicado tenía que salir a favor de Jaime. De lo contrario, el partido de la U amanecía sin ministerio, detalló.